بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Con la segunda y la última clase sobre la creencia en los ángeles, pues me gustaría comenzar con algunas preguntas para así cambiar un poco el ambiente de las clases y también para que ustedes o para que haya una interacción. Entonces, bueno, para repasar un poco de ahí mientras lleguen más personas a ver la transmisión, inshallah, hacemos las preguntas. Bueno, la creencia en los ángeles consiste en la creencia firme en que Allah ha creado una criatura de luz, que son los ángeles, que son distintos a los seres humanos, que Dios los ha creado sin libre albedrío y que están completamente o que son completamente obedientes a las órdenes de Dios. Fueron creados para adorar a Allah y para cumplir con sus órdenes. Son diferentes, como dijimos, de los a los seres humanos y también a los genios. Son invisibles, no se cansan, no beben, no comen, no hacen necesidades, no son ni hombres ni mujeres. Entonces, están completamente diferentes de los seres humanos, de los animales, de los genios y de los seres ya creados. Entonces, vamos comenzando con las preguntas que cada uno o cada una pues nos da un nombre de un ángel que hemos mencionado durante la clase pasada. A ver, que cada uno o una, que cada persona escriba un nombre de un ángel que hemos mencionado durante la clase pasada, para ver si recuerdan o no recuerdan. A ver, aquí tengo 9 personas que están viendo la clase, entonces voy a esperar 9 nombres de los ángeles. Ahora ya son 11. Estamos haciendo la siguiente pregunta. Que cada persona escriba el nombre de un ángel que conoce, de los que hemos mencionado, de los que hemos visto durante la clase anterior, del lunes. Muy bien. El ángel Gabriel de la revelación. Jibril, muy bien. Astais Abdullah, muy bien. Jibril. Alaykum salam, Freddy. Vamos. Ya, Jibril. Dijeron Jibril. Es decir, el ángel Gabriel, que es el ángel encargado de la transmisión de la palabra de Allah a los mensajeros y profetas. Ya, faltan más nombres de los ángeles. Vamos, vamos. Ya hemos visto el ángel Gabriel. Ya, ¿qué más? ¿Cómo se llama el ángel que toma el alma del cuerpo o que toma las almas? ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llama el ángel encargado de tocar la trompeta? Muy bien, sí, hay 2 ángeles que anotan nuestras acciones. Sí, correcto. Pues esos no tienen nombres. Solamente son los ángeles que registran
nuestras acciones. Waalaikum salam, Anderson. Vamos, vamos, hermanos, hermanas, por favor, traten, no importa si cometen errores, porque de los errores aprendemos. Ángeles de la muerte, muy bien, Adriana, es un solo ángel de la muerte. Bueno, también hay ángeles, bueno, es un solo ángel de la muerte que toma el alma del cuerpo, muy bien, se llama, así se llama, el ángel de la muerte, ¿no? Malakul Maut, el ángel de la muerte. Muy bien, y ahora tenemos dos. El guardián del Jannah, es decir, el guardián del paraíso. ¿Cómo se llama el guardián del paraíso? ¿Cómo se llama el guardián del paraíso? ¿Y cómo se llama también el guardián del infierno? Bueno, esos nombres, o sea, los obtenemos del Corán, que es la palabra de Allah, y de la Sunna del profeta Muhammad sallam, también, que es una revelación de Dios. A ver, les ayudo un poco. El ángel que, bueno, perdón, que toca la trompeta, su nombre comienza con la I, IS, y termina con L. Israfil, Israfil, el ángel encargado de la lluvia, comienza su nombre con M y termina con L. Sí, pero ¿cómo se llama el guardián del infierno? Muy bien. Malik es el guardián del infierno. Muy bien. Bueno, hemos visto los ángeles que cargan el trono de Allah. Los ocho ángeles que cargan el trono de Allah. ¿Ya? Y como los describió el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o sea, que uno de ellos, desde su lóbulo, no, Azrael, no es un nombre auténtico. No hay, digamos, un argumento del Corán o de la Sunna del profeta Muhammad sallam, auténtico, que dice que el nombre del ángel de la muerte se llama Azrael. No. Entonces, el profeta Muhammad, como dijo, se me ha permitido describir a uno de los que cargan el trono de Allah. Entre su lóbulo y su hombro hay la distancia de 700 años. 700 años. Miren el poder de Dios, o el poder que Allah puso en los ángeles, o la creación de Allah. La creación de Allah, ¿no? Luego vimos también el ángel Israfil, que es el que toca la trompeta para dar inicio al fin del mundo y también para luego dar inicio al fin, perdón, al día de la resurrección, ¿ya? Cuando los muertos serán resucitados para ser juzgados ante Allah, para ser juzgados ante Allah. El ángel Micael, el encargado de la lluvia. El ángel Gabriel, el encargado de entregar la revelación de Allah a los mensajeros. Los ángeles que registran nuestras acciones, que son dos, ¿ya? Cada uno, ¿no? Hay el ángel que registra las buenas acciones y el ángel que registra las malas acciones. Los dos ángeles que preguntan al muerto, recién fallecido, digamos en la tumba, que le hace las tres preguntas: ¿quién es tu Dios? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? Se llaman Munkar y Nakir.
¿no? Espero que estén apuntando esta información porque es muy importante, ¿ya? Para que cuando deseen repasar ya tienen toda la información apuntada. Bueno, luego también hay ángeles pues que protegen al creyente, que protegen la casa del creyente. Hay ángeles que llevan el alma del creyente, hay ángeles que llevan el alma del incrédulo o del no creyente. Hay ángeles del castigo, hay también el guardián del paraíso, el guardián del infierno. El guardián del paraíso se llama Reduán y del infierno se llama del infierno se llama Malik, etcétera, ¿ya? Entonces hay un montón de ángeles. Nadie sabe la cantidad que hay de los ángeles excepto Allah, ¿ya? Entonces, además de esas funciones que tienen los ángeles, también hay otras funciones de otros ángeles. Como podemos leer en el Corán o en la Sunna del profeta Muhammad sallam, que hay ángeles que participaron en batallas con el profeta Muhammad sallam, que Allah los bajó para participar, digamos, o combatir junto con el profeta Muhammad sallam en las batallas. Hay ángeles que se presentaron en forma humana, como el ángel Gabriel se presentó una vez. Bueno, se presentó ante el profeta Muhammad y también ante sus compañeros, digamos, de forma o en forma humana. Eso con el permiso de Allah, debido a bueno, a un asunto o debido a una circunstancia. También hay ángeles que están todo el tiempo agradeciendo, glorificando y ensalzando a Dios. Ensalzando a Dios. Hay ángeles que protegen al creyente, le hace recordar de hacer buenas acciones. Hay ángeles que asisten el día viernes al sermón en la mezquita, ¿no? Hay ángeles que en la puerta de la mezquita registran a las personas que llegan a la mezquita temprano, ¿no? Cuando el imán que va a dar el sermón, que va a pronunciar el sermón, sube o entra también sube al púlpito donde, bueno, o antes de comenzar o va a comenzar a pronunciar el sermón, pues ellos cierran los registros y entran para escuchar el sermón. También los ángeles asisten a las clases de religión, donde se menciona a Dios, donde se aprende de Dios, de su palabra, el Corán, etc. Entonces hay infinitas funciones, infinitos ángeles y también infinitas, digamos, funciones de ellos. Y pues nosotros tenemos que creer en ellos debido, bueno, según la información que tenemos sobre ellos, con sus nombres, ¿no? Creemos en especial los ángeles cuyos nombres están mencionados en el Corán o en la Sunna. Creemos de manera genérica, digamos, en los ángeles que no sabemos sus nombres, ¿no? Pero Allah sí los ha mencionado sus funciones o las funciones que hacen. Creemos también en la función que tiene cada ángel, como el ángel Gabriel, el ángel Serafil, Micael, los que cargan el trono de Allah, los dos ángeles Munkar y Nakir, los ángeles que registran las buenas acciones y que registran las malas acciones, etc. Entonces, todo eso es parte de la fe del musulmán que el musulmán debe tener y de manera firme, sin lugar a dudas, y eso también tiene que ver con actos de adoración, con los actos de adoración que el musulmán realiza durante el día. Pues algunos de los frutos de la creencia en los ángeles es el conocimiento sobre la grandeza de Allah. Cuán Allah es grande y cuán es poderoso, ¿no? Que crea o que ha creado una criatura
así, ¿no? Que tiene esas funciones, que tiene esos poderes, que pueden cumplir con las órdenes de Allah, que son invisibles y que tienen diferentes, o que son diferentes a los seres humanos y a los seres creados, ¿no? Etcétera. También, bueno, porque la grandeza de una creación alude a la grandeza del creador, y eso hace que el musulmán, que aumente su fe, digamos, en el poder, en la magnificencia de Allah. También la permanencia en la obediencia de Allah, pues quien cree que los ángeles están registrando sus obras, tiene temor de Allah y de ese modo no lo desobedece de forma pública ni privada, porque sabe todo, bueno, aparte de que cree que Allah lo observa, lo ve, él tiene conocimiento de lo que hace, de lo que piensa, de lo que manifiesta, de lo que oculta, pues sabe que hay ángeles también que registran sus buenas y malas acciones, ¿no? Y eso le hace, digamos, abandonar los pecados y hacer buenas acciones. Porque el musulmán cree que el día del juicio final esos registros serán leídos ante él, ¿no? Es decir, donde están sus obras, y serán también puestos en la balanza, ¿no? Que en base al peso que dan, pues, digamos, se le dará, o sea, tendrá el resultado de ir al infierno o de ir al paraíso, ¿ya? Después, bueno, fuera del perdón, de la misericordia de Allah. También perseverancia en el camino de la obediencia a Allah y un sentimiento de compañía y tranquilidad, dado que el creyente tiene la certeza que en este gran universo hay miles de ángeles que están siempre obedeciendo y adorando a Allah de la mejor manera. Y agradecimiento a Allah por el cuidado que presta al ser humano, ya que ha creado a los ángeles para que lo protejan y lo cuiden con el permiso de Allah. Con el permiso de Allah. Sí, no cometen pecados, ellos son nobles y obedientes y temen completamente a Allah. No cometen pecados, como dije, Allah los ha creado sin libre albedrío, es decir, completamente obedientes a sus órdenes, ¿no? O sea, no es que no pueden de ninguna manera desobedecer las órdenes de Allah. Bueno, entonces, con eso llegamos a terminar esta clase, también a terminar el segundo pilar de la fe. Inshallah, la próxima clase, que va a ser sobre el tercer pilar de la fe, que es también una clase muy importante, que va a ser sobre la creencia en los libros sagrados. La creencia en los libros sagrados, donde hablaremos de los libros que Allah ha revelado a los mensajeros, donde hablamos del Corán como libro de la autenticidad del Corán. ¿Cómo sabemos que el Corán es palabra de Allah? Es completamente palabra de Allah y es auténtico, ¿ya? Hablaremos también del Evangelio, ¿no? Que es, bueno, entre comillas, hoy lo que se llama la Biblia. ¿En qué creen los musulmanes acerca de la Biblia? ¿Ya? ¿Qué pasó con la Biblia? ¿Qué pasó también con el Torá? ¿Y en qué creen los musulmanes acerca de los libros que Dios ha revelado a Jesús, a Moisés, a David y los demás mensajeros? Entonces, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con esta clase y que nos perdone los pecados por asistir a esta clase. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a todos sus contagiados, a todos sus enfermos, que nos dé una salida pronto y que cuide y proteja a todos los sanos. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.